Por fin. Tenemos que hacer la llamada. ¿Ahorita? Pero es muy temprano, recién son las 8. Cuanto antes, mejor. No puedo esperar a cobrar y largarme de aquí. ¿Tú sí? No, no, no. Yo una noche más así y me vuelvo viejo, canoso, se me cae más el pelo. Encima mi mujer me tiene podrido con que le estoy sacando la vuelta. Le estás sacando la vuelta. Ya, sí, pero no estoy así porque le saco la vuelta, sino porque en cualquier momento nos pueden dar vuelta. Ay, gatito miedoso. Tenemos que hacer la llamada ahora. Tenemos que aprovechar que ellos están asustados. Toma. Compré ese celular para que hagas la llamada. Toma. Vamos, así, vamos, así. Tú eres un tigre, vamos, tú puedes. Así. Ya, de una vez. Marca. Piensa en tu 40%. Vamos. Jeffrey y Sabrina, asumimos que ya les llegaron nuestras cartas. Sí, hemos recibido sus amenazas. Pero por favor, no nos hagan daño. Vamos a pagar lo que nos pidan. Tenemos pruebas del asesinato a Hilario Velarde. Les entregaremos las pruebas a cambio de $1,000,000. Repito, $1,000,000. Háganlo lo antes posible o entregaremos las evidencias a la policía. No, no, no. No manden nada. Vamos a pagar el millón. Díganos dónde y cómo. No han regateado ni un sol. Sigue hablando. Tienen hasta las 10 de la noche. Hay una casa abandonada en el cruce de San Cristóbal con Alvarado. San Cristóbal con Alvarado. ¡No se quieran pasar de vivo con nosotros! ¡Somos una banda muy experimentada, con mucha experiencia, la mejor del país! Ahí vamos a estar a las 10 de la noche con el dinero. En efectivo. Luego nosotros les entregaremos las pruebas. Y ustedes ya verán qué hacen con ellas. Las pueden quemar, las pueden romper, lo que quieran. Nadie se enterará que enfriaron a Hilario. Y lo enterraron en un lugar donde solo nosotros lo sabemos. ¡Idiota! ¿Cómo les vas a decir eso? Y si te preguntan, ¿qué vas a responder? No, la fregué. ¿Y ahora qué hago? 10 de la noche. Casa abandonada, cruce de San Cristóbal. ¡Con Alvarado! Ya ves, un gatito miedoso. Todo salió bien. No puedo creer que haya sido tan fácil. Aceptaron todo. Ese causita debe ser cómplice de la Flavia. Una banda con experiencia, dice. ¿A quién cree que va a agarrar de idiotas? Yo, en este asunto, creo que no hay involucrada más de dos personas. Yo también lo creo. Pero esa voz, no sé si la reconocí. ¿Pero eso qué importa, mondongo? No importa de quiénes se trate. Eso me lo dejas a Mickey González, ¿está bien? A partir de ahora, ustedes van a poder volver a olvidarse de toditita sus culpas. Como quien dice, barrerlas debajito de la alfombra. Y para salir de un crimen, cometeremos otro. Pero si tú no has cometido nada, mononguito. Aquí, el que se va a hacer responsable, c'est moi. Y tú podrás continuar desde mañana viviendo esa vida llena de lujos a costa de la farándula limeña. Claro que con mi hermanita y conmigo al lado. Obviamente, porque nosotros somos una happy family, ¿o no? Tenemos que brindar por tu dúo con Edgar. Han causado sensación. Estoy sorprendida, la verdad. O sea, salió bonito, pero no sabía que tanta gente lo había grabado y compartido. ¿Por qué te sorprendes? Los dos son muy talentosos. Es lo que tenía que pasar. Yo estoy feliz por ti. Deberías estar saltando de alegría. No te entiendo. No, o sea, estoy contenta, pero justo tenía que ser con Edgar. Lo sabía. Tu éxito personal depende de si Jano está involucrado o no. Bueno, mamá, Jano es el amor de mi vida. ¿Te parece mal? El amor de tu vida a los 21 años, hija, por favor. Mamá, no me juzgues, ¿ya?
Nuestro dúo nunca ha tenido tanto éxito como el que en algunas horas de pronto gané con Edgar. Y obviamente eso le afecta a Jano, pues mamá. Y a mí me preocupa, ¿cuál es el problema? Deberías estar disfrutando por tu éxito, pero no. Tú prefieres sufrir, sentirte mal, pensando en cómo se siente Jano. Si él te quiere de verdad, debería estar feliz por tus logros. Si no, no vale la pena. Tú también lo odias, ¿no? Ya, no lo niegues, mamá. ¿Acaso no has leído los comentarios de las redes? Hacen unas comparaciones horribles entre Jano y Edgar, y no es justo. Supuestamente Jano es un profesional, ¿no? Bueno, entonces no le debe afectar lo que digan las redes, total. Ahí escribe cualquiera y cualquier tontería. Ella se enamoró de un tipo tarado, involucionado. ¿Qué pasó? ¿Han entrado duendes y movieron las cosas o qué? Han desaparecido vasos y tazas. ¿Qué pasó? ¿Se rompieron? ¿Ah? ¿Qué? No. Yo lo veo todo igual. Está igual, claro. ¿Habrán entrado a robar? Fíjense si falta algo importante. No, papá, no. ¿Cómo pueden haber entrado choros? No, imposible. Las cosas están aquí, está el televisor, está la laptop, están nuestras cosas importantes. Ni que esto fuera oficina de fiscal o algo así. Ah, qué raro. Y tú llegando anoche tarde por el tráfico. Parece que los espíritus chocarreros nos han visitado. ¿Azú? 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 Mira. Ya la gente está comentando y está viendo el dúo de Gary y Belén. Mira, es un éxito en redes sociales. Mira, Instagram. ¿En serio? Hay miles de comentarios y vistas. ¿Pero cómo es posible si recién lo han cantado anoche? Uf, papá, de acá a la noche pueden haber pasado muchas horas. Tú sabes cómo funciona el internet. Seguramente lo han visto hasta en Tailandia. ¿Querían dúo? Pues ahí tienen su dúo. Un exitazo. Toma, jalo. Quiero matar. Tu video es tendencia en todas las redes sociales. Está todo el mundo amando a Edgar. Edgar, a mí me detesta, no lo puedo creer la mala suerte que tengo. Bueno, chicos, me voy a trabajar. Nos vemos más tarde. Adiós, suegrecita. Mi amor, pero yo no tengo la culpa. Ya sé que no tenés la culpa, mi amor, ya lo sé. Pero deberías haber puesto un poco menos de entusiasmo, ¿no? Al cantar con mi enemigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No es así? Panchita, ya me voy al trabajo. Berenice viene en un ratito. Siempre me dejaba sola. ¿Ves? Tú ya no confías en mí. Panchita, no digas eso. Lo único que has hecho desde que te conocimos es ayudarnos. Ahora nos toca ayudarte a ti. Deciden por mí como si fuera una niñita. Solo quiero llevarte al neurólogo para que te chequee. Llegó el momento en que te da miedo dejarme sola con los niños, ¿no? Por eso le ha dicho a Berenice que venga a vigilarme. Ya me voy al trabajo, ¿sí? Hablemos luego. No te esfuerces mucho, ¿ya? Y así tu pelito hacia adelante. Mi amor, gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Chao, reina. Chao. Hola. ¿Qué tal? ¿Muchas clientes? No muchas. Solo he tenido dos citas. La señora que se acaba de ir y una.